desde el primero los estaba esperando para que me echaran la bendición. Dios te bendiga, hija. ¿Y ustedes son desde jovencitas, son así, hermanas? Bueno, bueno, hermanas, ¿verdad? El cannabis, ¿no? Que es hermana del cannabis. ¿Hermana de qué? Sangre del cannabis. ¿Cómo que del cannabis? No te hagas, Burbu. Burbu. ¿Qué es el cannabis? Está como los tíos y los abuelos que se comen su gomi para dormir, pero dicen, no, no, yo no. Estaba brownies y eso. Sí, pues, de verdad. Tenía mucho estrés. Pero es que para ese tiempo, para ese tiempo era black market, ¿verdad? Pero es que eres del FBI. ¿Qué de las madres de hoy día, las hermanas, se maquillan? ¿O no? Hija, es que nos has traído los peores temas. No, no nos maquillamos. Al final del camino, ¡boom!, explota el revolú y resulta ser que ese pana con el que hablaba de golf y baloncesto, lo que le estaba preguntando era, papi, ¿cuándo me lancé esta chácata de tres? Amor, eres de Ponce. Antes los de Ponce decían, Ponce es parking, ¿cómo es? Ponce es Ponce y lo demás es parking. Y lo demás es parking. Ahora como aterrizó Biden allí, yo no me los quiero imaginar. Viste, mentira, estamos todos en el castillo Cerrallé así. Personas que no conocían tu historia, que conocieron realmente dónde tú vienes, todo lo que tú has pasado, pudieron atrapar un poquito más de lo que es Brian. Lo más emotivo fue la consecuencia del email que recibí de esa familia que se reunió por esa conversación que tuvimos nosotros, que dejaron de rechazar a ese hijo perteneciente a la comunidad y nos escriben un email, ¿me entiendes? Diciendo que el padre se atrevió a aceptar a su hijo. Mira acá, ¿cómo te fue por Colombia que te vi por allá? Divino, divino. No me hice nada por allá. Que en una de tus charlas tú dijiste, donde se arrugue, ahí metes el marrón. Sucede que es cierto. ¿A qué te Claro, mira, en la cuenca, que es un área donde se arruga, uno pone un poquito de sombra marrón. No es el marrón como tal, ¿me entiendes? Si tengo un marronazo, te va a doler un chispi, ¿me entiendes?